Muchas gracias por la presentación y es un gran honor estar reunido aquí con personalidades tan eminentes y bajo la sombra luminosa de una personalidad que nos cobija a todos, que es la de don Alfonso Reyes. Como presumo que hay muchos escritores jóvenes en potencia en este enorme grupo de estudiantes del Tecnológico de Monterrey, lo que voy a hacer en esta ocasión es enunciar una especie de decálogo a partir de mi vetusta experiencia para los escritores jóvenes. No 10 mandamientos, sino 10 recomendaciones de un autor longevo y que se da perfecta cuenta de que, habiendo comenzado a publicar a los 25 años de edad, son 4 décadas las que me separan de los novísimos escritores mexicanos y latinoamericanos, empezando por los ya muy premiados Jorge Volpi, Ignacio Padilla, y sin olvidar a la pléyade de novísimos autores, aún desconocidos o poco conocidos, que yo he conocido en mis visitas a Monterrey, a Saltillo, a Tijuana, a Querétaro, a Ciudad Juárez. De manera que la recomendación número uno es disciplina. Los libros no se escriben solos, ni se cocinan en comité. Escribir es un acto solitario y a veces aterrador. Es como entrar a un túnel sin saber si habrá luz a la salida. Recuerdo de muy joven haber compartido muchos fines de semana en Cuernavaca con mi querido amigo y maestro don Alfonso Reyes, el regiomontano Alfonso Reyes. A veces llegaba yo tarde de una parranda, tenía 17 años, y a las 5 de la madrugada veía encendida la luz del estudio de Reyes y a don Alfonso inclinado sobre sus cuartillas como un mágico gnomo zapatero. Reyes calmó mi envidia, mi asombro, mi afán de emularlo con una frase de Goethe, que era otro escritor de madrugada, y la frase de Goethe es: el escritor debe quitarle la crema al día. Alfonso Reyes me enseñó que la disciplina es el nombre cotidiano de la creación, y Oscar Wilde que el talento es 10% inspiración y 90% transpiración. Pero si esta es la parte lógica de la creación literaria, hay otra misteriosa, insondable, que yo no asocio con la vaguedad de eso que se llama la inspiración, que a menudo es una manera de aplazar el trabajo esperando a Godot. Y esa parte misteriosa a la que me refiero es el sueño. Yo puedo planificar la noche anterior, el trabajo de la mañana siguiente y acostarme a dormir impaciente por levantarme a escribir. Pero cuando me siento a escribir al día siguiente, resulta que el plan propuesto por mi lógica y mi vigilia sufre demasiadas excepciones. Se viene abajo y es invadido por lo que nunca había imaginado, por lo que nunca había pensado, por lo totalmente imprevisto. ¿Qué ha sucedido? Sucede que he soñado. Y sucede que los sueños que recuerdo, los que recuerdo, son repetitivos, son banales y no me sirven para nada. No puedo sino creer entonces que la mano creadora que guía la mía es la de los sueños que no recuerdo. Los que no recuerdo al día siguiente, los sueños haciendo su trabajo literario invisible, desplazando, condensando, reelaborando y anunciando en el trabajo del sueño el trabajo de la creación literaria. Ahora bien, cada cual mata pulgas a su manera, y la mía es levantarme a las 6 de la mañana, escribir de 7 a 12, 5 horas corridas, hacer ejercicio una hora, salir a comprar los periódicos, sus noticias me parecen siempre más viejas que mi imaginación, comer con mi mujer Silvia, leer 3 horas en la tarde, de 3 a 6, y salir entonces al cine, al teatro, a la ópera.
Esto es posible, añado deprisa, en mi cuartel literario de Londres, que es una ciudad organizada. En el DF, en cambio, otra historia. En el DF, los desayunos políticos a las 8 de la mañana, como si no hubiese polaca sin pozole. Las comidas de 3 a 6, la difícil digestión bajo la mirada irónica de la cuatlicue, de 6 a 9, y la cena del ángel exterminador de 10 de la noche a 2 de la mañana. Si en estas condiciones logro escribir un artículo de prensa, me doy por bien servido. Pero México, mis amigos, mi familia, mi maravilloso, tierno, infinitamente cortés pueblo, mi estrangulada, asfixiante, nunca más transparente región del aire, mi territorio de la memoria y una vida política en la que la realidad constantemente supera a la ficción. A ver quién puede meter en una novela a Mario Villanueva y a la Paca y hacerlos creíbles. Los desafío. Todo ello, les digo, me llena los vasos comunicantes de la creación con ardor, es cierto, de tequila y enchiladas. Puedo entonces regresar a Londres y agradecer el mal clima, la pésima comida, el carácter flemático de los isleños, sin perder la nostalgia de un buen chilpachole y guardando en las orejas los sonidos acostumbrados de México, que son como el aplauso diario de nuestro país. Y son las manos de las mujeres haciendo palmeando las tortillas y los fraternales abrazos de nuestros hombres palmeándose las espaldas. Son dos ruidos típicos de México. Segunda recomendación, leer. Leer mucho, leerlo todo verazmente. Nuestro inolvidable amigo Fernando Benítez tenía unas tarjetas de presentación que decían simplemente Fernando Benítez, lector de novelas. Leerlo todo y leerlo pronto. La vida no nos va a alcanzar para leer y releer todo lo que quisiéramos. Mi generación acaso fue la última en formarse gracias a las lecturas maravillosas de los libros que nos transportaban a otros mundos, los libros del ensueño infantil de hace ya tantas décadas, me refiero a Salgari y el Corsario Negro, Paul Feval y el jorobado Enrique de Lagardère, los Pardallán que nos dotaban a los niños de capas y espadas en vez de overoles y trompos, el corazón de Edmundo D'Amicis que nos permitía llorar sin vergüenza. Estos eran los libros iniciales de las infancias latinas, de Roma a Madrid, a Buenos Aires y a México. Pero a ellas se añadían las lecturas que compartíamos con el mundo anglosajón, los escritores comunes de nuestras infancias, que eran Mark Twain, Dickens, Stevenson, Alejandro Dumas, Julio Verne. ¿Los leen los niños de hoy o pasan todo el tiempo con el Nintendo? No lo sé, pero no lo creo. Imagínense, mi editor inglés me lleva a la esquina de su librería en Londres y me muestra a lo largo de 4 o 5 cuadras la fila de niños, cada uno con 10 libras en la mano, esperando comprar el último volumen de Harry Potter. Y una versión moderna de un poema nórdico del siglo VII, Beowulf, en la luminosa traducción de Seamus Heaney, se convierte en bestseller en todo el mundo angloparlante. Y entre nosotros, durante toda mi vida, fue una seña de identidad de la juventud ascendente, obrera, estudiantil, de clase media, universitaria, leer a Paz y a Rulfo, a Lorca, a Neruda, espléndidamente citado hoy en la mañana por Gonzalo Celorio, a García Márquez, a Cortázar. El escritor, pues, debe ser constantemente el adelantado de la lectura, para usar un término de la colonización de América, del adelantado de la lectura, el protector del libro, el tábano insistente
que el precio del libro no sea obstáculo para leer en un país empobrecido. Que haya librerías públicas abiertas a todos, pide Sealtiel a La Triste. Que los jóvenes sepan que si no hay dinero para comprar libros, hay bibliotecas públicas donde leer libros. ¿Me escucha usted, señor secretario Reyes Tamés? Espero que sí. Lo cual me lleva a la tercera consideración de esta tarde, que es la relación entre tradición y creación. Las enuncio unidas porque creo profundamente que no hay nueva creación literaria que no se sostenga sobre la tradición literaria. De la misma manera que no hay tradición que perviva sin la savia de la creación. No hay Lezama sin Góngora, pero no hay desde ahora Góngora sin Lezama. El autor de ayer se convierte así en el autor de hoy y el autor de hoy en autor de mañana. Y es así porque el lector conoce algo que el autor del libro desconoce. El lector conoce el futuro. Y el siguiente lector de Don Quijote será siempre el primer lector de Don Quijote. Creación y tradición. El puente entre ambas es mi cuarto inciso, que es la imaginación. La loca de la casa, creo que fue Pérez Galdós el que la llamó así, no estoy seguro, pero que abre con su locura todas las ventanas, respeta a los vampiros que duermen en los sótanos, levanta los techos de las casas como el diablo Cojuelo para ver lo que ocurre en los pastelones podridos de Madrid, de Manhattan, de México o de Monterrey. La imaginación vuela y sus alas son la mirada del escritor. Mira, y sus ojos son la memoria y el presagio del lector. La imaginación, creo yo, es eso. La unidad, la imaginación es la unidad de nuestras sensaciones liberadas. El haz en que se reúne lo disperso, sí. La naturaleza de los símbolos que nos permiten recorrer, pasar por las selvas salvajes, diría el Dante. ¿Acaso más salvajes hoy esas selvas en la ciudad que en cualquier campo? Imaginar es trascender o por lo menos darle sentido a la experiencia. Imaginar es convertir la experiencia en destino y salvar al destino con suerte de la simple fatalidad. No hay pues naturaleza, natura, sin la imaginación bucólica de Daphnis y Chloe, que es el prístino manantial del género, de la Diana de Montemayor o del pastor de Spencer, todas ellas formas amables que contrastan con la terrible naturaleza indómita del Moby Dick de Melville o con el paisaje desolado de la Tierra Baldía de Eliot. Pero la naturaleza de la naturaleza literaria no solo consiste en recordarnos que el mundo que nos rodea puede ser placentero o puede ser cruel, puede ser amigo o puede ser enemigo, sino crear mediante la imaginación una segunda realidad de la cual ya no podrá dispensarse la primera realidad física. O sea, quinta consideración, que la realidad literaria no se limita a reflejar la realidad objetiva. La realidad literaria añade a la realidad objetiva algo que antes no estaba allí. Enriquece y potencia la realidad primaria. Imaginemos, tratemos de imaginar al mundo sin Don Quijote o sin Hamlet. No tardaremos en convencernos de que el caballero de la triste figura y el príncipe de Dinamarca tienen tanta o más realidad que muchos conocidos nuestros. Ahora bien, la literatura crea realidad, pero no puede divorciarse de la realidad histórica en la que ocurre física, cronológica o imaginativamente la literatura. Es más, como acaba de decirlo Tomás Eloy Martínez, la novela anticipa los modelos de la realidad que se avecina. De ahí mi sexto inciso, que es la literatura y el tiempo. Creo que la literatura transforma la historia en poesía y ficción. La literatura ve a la historia
y la historia se subordina a la literatura fatalmente, porque la historia es incapaz de verse a sí misma sin un lenguaje. Ahora bien, Benedetto Croce, el filósofo italiano, dijo una vez que la Ilíada es la prueba de que originalmente había una identidad de historia y literatura. Es la obra, dice Croce, la Ilíada, de un popolo entero poetante, de todo un pueblo poetizador. Yo ahora, oyendo a Gonzalo citar a Neruda, recuerdo una experiencia muy notable que tuve al respecto hace muchos años en la playa de Lota, en Chile, el lugar donde los mineros salen del mar de rodillas, de escarbar las minas de carbón en el fondo del mar. Es muy dramático verlos salir, se lavan las caras, se sientan junto a una fogata, toman una guitarra y empiezan a cantar un corrido chileno. Y yo les dije, maravillado, pero qué barbaridad, ustedes están cantando el corrido de Manuel Carrera, del Canto General de Pablo Neruda. No sabía que ustedes conocían al poeta. Y los mineros me dijeron, ¿cuál poeta? Esa canción la venimos cantando desde siempre, no sabíamos que tenía un autor. Es otra manera de en que la historia y la literatura se hacen únicas. Ahora, esa unidad, semejante unidad, todos lo sabemos, se ha perdido. La modernidad fraccionadora, individualista, no la tolera desde que Montaigne dijo, de ahora en adelante, en el Renacimiento, ya no basta el nombre, ahora necesitamos además el renombre. El anonimato poético y colectivo de Homero no requería esto. Lo requiere Víctor Hugo, que según la célebre apostilla de Jean Cocteau, Víctor Hugo era un loco que se creía Víctor Hugo. El mundo épico de la antigüedad, yo creo que es ahora como el San Petersburgo que nos escribe Gogol en la avenida Nevsky, un gran animal roto en mil pedazos. Ruptura de la unidad del lenguaje homérico. ¿Con qué lo sustituimos? Yo creo que con el lenguaje cervantino. A partir de Don Quijote solo se puede hablar de lenguajes en plural. Cervantes supera esta unidad perdida que representaba Homero en el lenguaje mediante la pluralidad hallada. Don Quijote habla el lenguaje de la épica, Sancho Panza habla el lenguaje de la picaresca. Ulises y Penélope, un matrimonio ideal, hablaban el mismo lenguaje, se entendían. Ahora, Madame Bovary y su marido, Ana Karenina y el suyo, hablan lenguajes diferentes y no se pueden entender ya. La ruptura de la unidad se convierte así en algo que podríamos llamar la unidad de las rupturas. No hay comunicación sin diversificación y no hay diversificación sin la admisión del otro, ese otro al que se refería Luisa Valenzuela hace un momento. El lenguaje se convierte en niveles del lenguaje y la literatura se convierte en reelaboración constante de lenguajes híbridos, migratorios, mestizos, el lenguaje del otro, en efecto, con los que el escritor utiliza su lenguaje para arrojar luz sobre otros lenguajes. Dios se retira a su sabático antes de que Nietzsche lo declare muerto. Y en su lugar aparece Don Quijote, otra vez. Aparece la novela ya no como ilustración de verdades sabidas, sino como una búsqueda de verdades ignoradas o que aún no sabemos. Ya no como antigüedad del pasado, sino como novedad del pasado. Así es, el pasado de la literatura se convierte en el futuro de la literatura y en el eterno lenguaje de la literatura. La literatura entonces es un intento, en efecto, de restaurar la comunidad perdida, polis, la polis que exige nuestra actividad y nuestra acción políticas, las cívitas que necesita la voz literaria como acto de civilización para aprender el arte de vivir juntos, de acercarnos, de amarnos, de apoyarnos a pesar de la crueldad, la intolerancia y la sangre derramada que jamás ha abandonado las sombras de una mente humana iluminada a pesar de todo por la luz de la justicia.
La literatura aporta a la ciudad, a las cívitas, la parte no escrita del mundo y se convierte en lugar de encuentro, lugar común, no solo de personajes y argumentos, sino de civilizaciones, Thomas Mann, de lenguajes, Guimarães Rosa, de clases sociales enteras, Balzac, de eras históricas, Hermann Broch, o de eras imaginarias, Lezama Lima. El lenguaje literario en este sentido es siempre el lenguaje de lenguajes. Es el lenguaje mirándose a sí mismo, porque es capaz de mirar los lenguajes de los otros. Paso a mi séptimo mandamiento, digamos, o recomendación. Una vez publicada, la obra literaria deja de pertenecerle al escritor y se convierte en propiedad del lector, o como lo llamo en mi novela Cristóbal Donato, del elector. Se convierte también en objeto de la crítica. Y cuando digo crítica, me refiero a un arte ni superior ni inferior a la obra criticada, sino su equivalente. Una crítica a la altura de la obra, un diálogo con la obra. Los mejores críticos de la literatura son por ellos los mejores creadores literarios. La correspondencia crítica, digamos, entre Reyes y Góngora, Paz y Darío, Baudelaire y Poe, Sartre y Faulkner, convierte a la crítica en equivalencia de la obra literaria. Pero el gran crítico profesional, para distinguirlo del escritor escribiendo sobre otro escritor, alcanza la misma relación de correspondencia. Trátese de Roland Barthes escribiendo sobre Proust, o Ernst Robert Curtius sobre Balzac, o Pedro Enríquez Dureña sobre el modernismo latinoamericano, o Michel Foucault sobre Borges, o Bakhtin sobre Rabelais, etc. Son solo algunos ejemplos de una fructífera correspondencia entre el crítico y la obra. Distingo así la crítica verdadera de la que no pasa de ser reseña, la mayoría de las opiniones sobre libros que aparecen en la prensa, o aún lo que llamaría la crítica solapada, la que se limita a reproducir las solapas del libro en cuestión. Yo le recomiendo mucho al joven escritor no ocuparse ni preocuparse demasiado por la reseña periodística. Pero no seamos hipócritas. Agradecemos las reseñas positivas, deploramos las negativas y admiramos a Susan Sontag porque no lee ni las unas ni las otras. Pero asimismo sujetarse a unas o a otras me parece un error. Finalmente estas reseñas pasan como un chiflido. Las buenas nos dan, es cierto, un poquito de respiración y las malas nos hacen lo que el aire a Juárez. Consuélense ustedes pensando que no existe una sola estatua en ninguna parte del mundo en honor de un crítico literario. Toda una actividad que puede y debe ser noble y necesaria es a veces disminuida por quienes la practican movidos por la envidia o por la frustración, pero subsiste la paradoja o, si lo prefieren, el dilema. Y es que solo en la literatura la obra es idéntica al instrumento de su crítica, que es el propio lenguaje. Ni las artes plásticas, ni la música, ni el cine, incluso el teatro, que es un arte de la representación en vivo, pero distanciada, como lo quería Brecht, sufren de esta incestuosa relación entre palabra creadora y palabra crítica. De ahí mi octava recomendación al escritor joven. No se dejen seducir ni por el éxito inmediato ni por la ilusión de la inmortalidad. La mayoría de los bestsellers de una temporada se pierden muy pronto en el olvido y el badseller de hoy puede ser el longseller de mañana. Stendhal es un buen ejemplo de lo segundo. Una novela llamada Adversidad, Anthony Adverse, de Hervey Allen, súper bestseller del año 1933, es ejemplo de lo primero que digo. Ese mismo año de 1933, William Faulkner publicó un no-seller que se convirtió en long-seller, que se llama Luz de Agosto. Bueno, la eternidad, dijo William Blake, está enamorada de las obras del tiempo. Obras del tiempo son Don Quijote y Cien Años de Soledad, y la eternidad desde un principio se enamoró de ellas.
En cambio, la cartuja de Parma de Stendhal solo obtuvo el puñado de lectores que el elogio de Balzac, irritado por la indiferencia municipal y espesa, le aseguró a una obra maestra, destinada primero por el propio Stendhal a The Happy Few y hoy a la gloria eterna y renovada de las generaciones. La lección: sean ustedes fieles a sí mismos, escuchen la voz profunda de su vocación, asuman el riesgo tanto de lo clásico como de lo experimental. La respuesta artística a la crisis política y economista de la modernidad ha sido, yo creo, la libertad de estilos, prácticamente ilimitada, que permite al artista escribir en él los estilos que le plazcan, pero a condición de que la libertad no debe nunca, no olvide nunca lo que le debe a la tradición y lo que la tradición le debe a la creación. Noveno lugar, pues, regreso al origen de mi decálogo de recomendaciones y la conciencia que de ambas, tradición y creación, debe poseer el joven escritor. Distingo en este punto dos vertientes de acción. Una es la posición social del escritor situado entre el pasado y el futuro en un presente que le impide sustraerse a la condición política. Pero esto no lo digo a la manera del obligado compromiso del que hablaba Jean-Paul Sartre, sino a partir del libre compromiso ciudadano. El escritor cumple con una función social siempre, manteniendo vivas en la escritura la imaginación y el lenguaje, esa memoria elocuente de la que hablaba Luisa. Y aunque no tenga opiniones políticas, el escritor, le plazca o no, contribuye a la vida de la ciudad, a la vida de la polis, con el vuelo de la imaginación y la raíz del lenguaje. No hay sociedad libre sin ellas, y no es fortuito que los regímenes totalitarios traten de silenciar en primer término a los escritores. Pero esta función, que es la de mantener vigentes la imaginación y el lenguaje, en nada excluye, desde luego, la opción política del escritor. Solo que, como actor partidista dentro de la ciudad, dentro de la polis, el escritor procede como ciudadano, ni más ni menos, sin más privilegios que cualquier otro ciudadano. Escoge, debate, elige, sale al foro público, acaso con más voz, pero no con menos responsabilidades políticas que las de la sociedad civil a la que pertenece y por la que habla. Y sin embargo, de pie en la plaza pública o a solas con sus cuartillas y sus plumas, como yo todavía, o con su ordenador, como muchos lo hacen ya, el escritor está dando vida, circunstancia, carne, voz a las grandes, eternas preguntas de los hombres y las mujeres en nuestro breve tránsito por la tierra. ¿Qué escritor, en el fondo, consciente o inconscientemente, no se está formulando preguntas como estas? ¿Cuál es la relación entre la libertad y la fatalidad? ¿En qué medida podemos modelar, crear nuestro propio destino? ¿Qué parte de nuestras vidas se adapta al cambio y cuál a la permanencia? ¿Hasta dónde son determinadas nuestras vidas por la necesidad? ¿Hasta dónde por el azar? ¿Hasta dónde por la libertad? Y finalmente, ¿por qué nos identificamos de tal manera con la ignorancia de lo que somos, unión de cuerpo y alma? Respuesta que no conocemos, pero hecho que nos permite continuar siendo exactamente lo que no comprendemos. La literatura, señoras y señores, es por todo esto una educación de los sentidos, una indispensable escuela de la inteligencia y la sensibilidad a través de lo que más nos distingue de y en la naturaleza, que es la palabra. El décimo mandamiento, en consecuencia, lo dejo en manos de todos y cada uno de ustedes, de su imaginación, de su palabra y de su libertad. Muchas gracias.